orígenes, a nuestra música, a nuestra raíz. Elegimos este tema ya que hace muy poco, en 2020, supuso un nuevo proceso. La UNESCO la nombró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A continuación, en nuestro proyecto, hicimos una investigación sobre su origen, su historia, sus características, sus atuendos, sus intérpretes, etc. Yo hablaré sobre el origen del charrúa. La base musical es guaraní. A esta base musical guaraní, con el tiempo, se le agregaron influencias jesuitas y europeas. El historiador Manuel Florencio Mantilla sostiene que el chamamé proviene del chacha o chamá, tribu que habitaba sobre la costa del río Uruguay, y que a raíz de los aborígenes significa en el conjunto o en el montón de cha o chamá. Puede decirse que en la base inicial del chamamé se hablaba sobre un elemento espiritual llamado jeroquiñamboe, danza de plegaria, ceremonia sagrada de los aba guaraní en la que participaba toda la comunidad. El ritmo originalmente indígena fue perfeccionado con el tiempo y las influencias que tuvo. Lo guaraní se puede ver, por ejemplo, en el zapucay y lo europeísta en el acordeón. Algunos de los instrumentos más utilizados en el chamamé son el acordeón. La guitarra. El piano. El contrabajo. Aprisionándolo entre la faja y el cinto.
La canillera se lo sujeta mediante un primoroso trabajo en lana, divisa partidaria. Para este atuendo, el paisano se calza con alpargata. Variantes de gala y salón. El paisano usa bombachas que son de una amplitud inmensa, denominadas pequeñísimas tablas. La camisa por lo general es blanca y lisa, denominada el cinto es de cuero de carpincho o cuero curtido. Usan botas de cañas alta y dura, denominada a los lugareños granaderas. Completan este atuendo con el poncho o ponchillo, colgado sobre la espalda o tirado sobre el hombro izquierdo o colgado en mandalera. Atuendo a la mujer. Usa blusa y pollera. Puede ser de color blanco con su estampado en motivo chiquito. La falda o faldón se usa distintivamente dentro o fuera de la pollera. También puede ser una blusa más sencilla, sin cuello, con mangas hasta el codo y sin adornos. La pollera es amplia y está confeccionada en tela de algodón, con un ancho volado en el ruedo, cubriendo casi toda la pantorrilla. La dama se calza con alpargatas. Por último, la dama se peina con dos trenzas sujetadas con cintas en las puntas, con su pañuelo de cuello, no siempre utilizado, del color de la divisa partidaria. Tipo de chamamé. Chamamé brillero, tal influencia del tango, tal hecho que pone la referencia ciudad del ámbito oral.
para finalizar, Liz le va a cantar una canción en guaraní. Para mí me cubre, 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 me cubre,